mejores mentes del mundo se unieron. Ok. Y encontraron una vacuna contra el virus Harran. Al final, ¿aló? La humanidad se había impuesto a la plaga. Podemos comprobar una cosa. En teoría, se ve el chat. La gente siempre quiere más. Está el chat ya en pantalla, ¿no? Supuestamente. ¿Y ese chat? A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, eso es lo que quiero comprobar. Ahí, siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. A TikTok. Y no pasó mucho tiempo. Poner un mensaje aleatorio. Una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos dispersos de comunicarse son individuos solitarios lo bastante valientes o desesperados para viajar por los peligrosos yermos. Ah, bueno, vale. Pues se entonces espérate. Peregrinos. Entro yo mismo. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia. Ya, no me sale ni a mí, y para con que lo cual. Por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí cambiará el futuro de forma irreversible. Vale, entonces, si yo vengo aquí, ¿qué hago? ¡Hostia! ¿Te has pasado también a TikTok? Sí. Me estoy dando cuenta de que no... No están saliendo los mensajes. No sé por qué. Porque no me han salido a mí tampoco. Si ayer salieron, hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no sale, tío? O sea, si yo hago esto. ¿Solo salen los de Twitch ahora? Ya, sí, lo sé, sí, te estoy leyendo, con lo cual ya no tienes el baneo ahí. ¿Y por qué? ¿Será por esto? Un segundo, ¿eh? Si yo pillo... Si yo pillo esto... Y ahora escribo aquí. ¿Qué está pasando? Pues fue bonito mientras duró. Ha durado un día. Literalmente. Ha durado un día. ¿Alguien de aquí? Pregunta seria.
¿Algo se ha desconfigurado? Es que no hay nada que se pueda desconfigurar aquí. Aquí está el tema. Pones tu usuario de Twitch, funciona, y pones tu usuario de TikTok. No funciona. ¿Alguien de aquí sabe cómo poner los dos chats en algún sitio, en cualquiera, aunque no sea en pantalla? Me da igual. Porque yo quiero leer ambos chats al mismo tiempo. Yo quiero poder leer mi peña que está en Twitch y mi peña que está en TikTok. Hice copia de mi usuario. Y ayer funcionaba, hoy no funciona. No tiene mucho más. Y no sé por qué. ¿Y si desactivo esto y lo vuelvo a activar? LOL. Se han puesto doble LOL. ¿Y qué hago para hacer esto, tío? ¿Le pongo una cuenta? Le hago... Yo qué sé, tío. Esto es más difícil de lo que debería. ¿Te das cuenta? Es que creo que sé lo que pasa. ¿Sabes lo que creo que pasa? No podrías, ¿eh? No podrías. He tenido... ya hemos hecho varios días de estos directos aquí. Y... Y es que hay mucho más movimiento en este chat que en el otro. Ahí está el problema. Por eso quiero ver ambos chats. Y que ambos chats aparezcan en pantalla. Lo que no entiendo yo coño, pero si mi problema justamente es que solamente me sale el chat de Twitch. No hay ninguna forma cómoda de ver el chat de TikTok. Es hiper incómodo la forma de verlo. Se te abre una pantalla, ¿vale? Que es el monitor del directo. Y tienes un chat, el cual no puedes mover a ningún sitio. O sea, el chat ahí está, se queda ahí permanentemente. Tienen que trabajar mucho en esto. A ver. Es nuevo el hacer directos de esta manera. Con lo cual imagino que irán trabajando poco a poco. Me toca un poco lo que viene a ser las narices. No te voy a engañar. A ver, ¿y si quito esto y ahora lo vuelvo a poner? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Me río, ¿eh?
¿Qué va? A ver, meto contexto. TikTok te obliga a iniciar sesión para disfrutar los directos. ¿Qué pasa? Una vez que te obliga a iniciar sesión, ¿vale? No te deja ni leer el chat ni ver el directo. Eso conlleva a que el bot, en efecto, no puede leer el chat. Me río por no llorar, ¿eh? Claro, tú ten en cuenta eso. Si TikTok te obliga a iniciar sesión y el bot, obviamente, no tiene sesión iniciada, porque, spoiler, es un bot. Y yo cómo soluciono, le creo un TikTok al bot o algo. Gente, ¿qué nombre le pondréis a un bot? Vamos a crearle una cuenta, venga. Bueno, también podría hacer esto, de hecho, espérate. Si yo hago esto, ¿qué pasa? Hostia, pues lo que pasa es que casi me cargo. Si yo hago esto, ¿qué pasa con esto? Ahora puede leer el chat. Y como ahora puede leer el chat, soy un genio. ¡Ole! Iniciar sesión. En efecto, mi teoría era correcta. El bot no podía leer el chat porque no tenía una sesión iniciada. Pamear, no echar gota y encima que cuando eches algo sea sangre. En fin. Vale, pues ya está. Bueno, ya lo hemos solucionado. Vamos a jugar. Madre mía, o sea, qué complicado es hacer cualquier cosa. Pues ya pásate a la plataforma que quieras. Twitch, TikTok, la que más te rente. Me he dado cuenta de que en TikTok el directo tiene menos calidad. Se comprime más por lo que sea. Y no puedo hacer nada al respecto. A ver, es aplicación móvil, sí, Twitch también tiene su aplicación móvil, mucho peor que TikTok y se ve mejor.
Vale. El tema del chat lo iré modificando poco a poco, ¿vale? Ahora mismo, ¿cómo lo veis? ¿Está bien? ¿Lo toquetearíais un poco más? ¿Lo dejaríais así? No lo tengo claro. Son cosas que voy a tener que mover poco a poco. ¿Está bien? ¿Está bien? Vale. Teníamos que hacer ahora. Ah, bueno, claro. La llegada, porque como me ponga. ¿Qué actividades tengo? Nope. Nope. Vamos a seguir haciendo misiones. Vale, no se guardó cuando me fui a dormir. Pues ya hemos solucionado el tema del chat. Hemos tardado más tiempo de lo que me gustaría, pero lo hemos hecho. Lo malo que tiene este tipo de chat, en comparación al chat que yo ponía antiguamente, ¿vale? Es que no se pueden modificar nada. O sea, lo que hay en pantalla es lo que puedes poner. Ya está. Y no puedo quitar, por ejemplo, a Nightbot. O sea, en teoría sí puedo. Pero también en teoría está quitado ya. Y ahí tenéis un mensaje de Nightbot. Sí. Hayden, huye. Tienen los cristales. No nos queda nada. Se colocan con una droga extraña. Típico mensaje que te llega, ¿sabes? Sí, pero aquí no se supone que hay un pavo. ¿A ti qué te parece? Frega. Mi hermano cree que no tenía. ¡Es un asesino! ¡Ah, coño! Hola. Es que... ¿Has dicho cena? No busques más, aquí estoy. Muy divertido. Fuera de mi camino. Tranquilita, ¿eh? Estaré tranquilita cuando encuentre a mis hijos en vez de al payaso de turno. ¿No encuentras a tus hijos? Salieron a jugar hace un rato y no han vuelto aún. Normalmente vuelven en cuanto les llamo. ¡Niños! ¡Vale ya! ¡Salid! ¡Mou! ¡Scott! ¿Me oís? ¡Scott! ¿Dónde estás? Esto no tiene ningún...